Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos una vez más. Vamos a buscar en estos billetes a ver qué series coleccionables vamos a encontrar. Son tres bandos y vamos a ver qué nos encontramos. ¿Qué les parece? Estamos aquí situados. Comenzamos. Y aquí está el primero. Es un retenedor de libros con el 14. Mira, ya tenía rato que no me había dado uno de estos. 1976, del distrito número 12, que es San Francisco. Esto lo apartamos. Está circulado bastante, pero pues también es de 1976. Saludos para toda la gente de España que nos miran, en especial a Marquitos, tiene su canal de Barras de Plata. Saludos, Marquitos. Bueno, este podríamos llamarlo 29 de abril del 2014. Lo voy a guardar como fecha de nacimiento. Y aquí 1967, pero sería mayo 4. No puede ser 85. No me cuadra. Wow, mira eso. Este lado tiene la tinta corrida, pero es muy, muy leve. Eso no lo voy a dejar pasar. Y momento. 1, 7 y 3. No es trino por los ceros. Estaba pensando que quizás podría haber sido un trino, pero no.
Este sí, fecha de nacimiento 1949, abril 6. Está muy bien. Casi escalera mixta, falta el 5. Tiene dos ceros. ¿Cómo han estado, amigos? Dice, háblenme más fuerte. Quieren que les grite. Ciertas personas, no. Aquí no les vamos a gritar. Aquí la cosa es tranquila. Saludos a todas las damitas también que saben de este... de coleccionar billetes. Un saludo muy cordial y una porra porque se atreven, ¿no?, a coleccionar. Unos lo miran como un hobby, otros lo miran como coleccionar, y pues la mayoría lo miramos como inversión. Como lo guardo, pero porque le voy a sacar algo, ¿verdad? Exactamente. Saludos para todas las personas en Texas, en especial a mi amigo Lázaro, que está allá. Que está saliendo San Luis Potosí, por allá, por aquellos lugares. Ojalá y todos le salgan sus planes como él piensa. Mira lo que nos hallamos ahorita. Pero tiene esta esquina dobladita. Pero mire usted la condición. Es un billete de 1976. Y del 12 también, mira. Y sí, esta es la condición en que debería estar el billete. Y mire cómo uno se lo encuentra en veces. Y ahí andan entre la bola, pero mira, tiene una cortadita aquí, mira, ya se miró. Pero está el billete, está muy bien. Y en lo personal, me llama mucho la atención los del 76. Mira, aquí es otra fecha de nacimiento, 1940, septiembre 18. Y bueno, con esta fecha de nacimiento acabamos Creo que fuimos un poquito lentos, pero pues sí. Sí encontramos, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien la pesca. Y proseguimos. Esto es lo que parece una serie consecutiva. Un pequeño pedazo nada más.
1978, enero 2 de 1978, tenemos el 17. No entra en mis colecciones, así no. febrero 6, pero quedé al 83 y tampoco no entro. Ok, un momento. Ya estoy mal en esto. 1945, 26 de agosto con el 3. Ajá. 26 de agosto con el 1. Así sí. En 2006, septiembre 3 con el 4 de suerte. Muy bien, fechas de nacimiento. Bueno, pues proseguimos a la meta. Aquí está otro. Febrero 25 de 1950 con el 1 de suerte. Eso no está bien. Uy. No lo checo. Ya lo estaba echando la piel otra vez. Y no, no, no. Mira, este sé que está el 06 y el 07 con el 1942. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar porque me gustó. Que este sí es una fecha de nacimiento, 1960, mayo 7, con el 1. Aquí unos dirán es el 10, pero pues yo lo considero el 1. De suerte. Y un retenedor de libros, un 03. Bueno, pues está bueno esto. Este es un trino, usa el 1, el 7 y el 3. También está bueno. Aquí está otro del 1976, pero este es del 3, está en buena condición, mira. Se lo vamos a guardar.
4 del 76, pero es del 8. Mira, 1976, del bicentenario. Amigos, amigas, está buena la pesca. Ya quiero oír noticias de ustedes que también están pescando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagina usted 10. Está muy bueno. Y ya terminamos con esta. Un momentito. Mira, 301 y 302, casi era el... Pero bueno, mira uno de estrella. Aquí está la estrellita, aquí terminando la... Está bien, bueno, eso los queremos todos. Sería 1935, del 40 para adelante de colección, no da para atrás en las fechas de nacimiento, por obvios motivos. julio 8, pero quedaría el 49 y yo no, mi colección no entra en de dos dígitos. Para las gentes nuevas lo sigo repitiendo, el por qué no lo agarro. Disculpen los que ya tienen tiempo, que dicen, pues ya sabemos, no nos digas tantas veces. Es por los gente nuevas que se están añadiendo aquí al canal. Bienvenidos a los nuevos que están se suscribieron. Se los agradezco, yo y mi familia se lo agradecemos. Que están aquí en mi canal. Todos son bienvenidos. Hasta los que hacen malos comentarios, al que le gusta, al que no le gusta. Me gusta más que comenten, que hagan preguntas. Aquí ninguna pregunta es tonta. Hay tontos que no preguntan. Ese es el decide aquí, ¿verdad? Pues si quieres llegar a un lado y no preguntas, pues es una tontería viendo tanta gente que sabe cómo puedes llegar, ¿verdad? Entonces, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Así es de que a preguntar, mis amigos. 3, 8 y 4. Está curioso, ¿no? Pero no, lo voy a dejar pasar. No es nada. Los ceros lo hace 4 dígitos. Para mí no. Se lo dejo al otro que sí le guste y pues... Y lo haga feliz cuando se lo encuentre. 1967, marzo 10, con el 4 de suerte, fecha de nacimiento.
un retenedor de libros con el 22. Casi iba a ser radar, pero pues no, no se pudo en ese. En este casi no hallamos, pero sí hallamos uno de estrella que está fenomenal. El de estrella, una fecha de nacimiento y un retenedor de libros. Ahí lo tienen. Gracias por mirar mi video y compartirlo. Seguimos adelante, muchachos. Y gracias, señoras, señoritas, que nos acompañan y que pueden mirar mis videos y compartirlos. Les pido, por favor, si lo pueden compartir en sus redes, Facebook y eso. A mí me ayudaría mucho. Que Dios los bendiga.